Amigas y amigos, Agroproyección 2021 en pantalla. Es el día de cierre de este ciclo. Hoy el enfoque será sobre una actividad agropecuaria que se ha constituido en una de las principales fuentes de divisas a través de la exportación, que genera importante flujo de fuentes de trabajo y que derrama cifras muy importantes para la economía nacional a través de sus actividades centrales y anexas. La forestación, celulosa, madera y después, esa es la frase o la interrogante que motiva este segmento. No seré yo, por supuesto, quien analice en profundidad este rubro, ya que hemos convocado a referentes desde lo productivo, lo económico, lo social, desde la investigación y hasta la visión oficial a través del ministro de Ambiente. No podemos solayar el escenario de estos días, donde un proyecto de ley que procura introducir cambios a las normas que regulan la actividad forestal ha provocado rispideces en todos los sectores involucrados, también a nivel político, y es un tema sobre el cual no vamos a profundizar. Cuando planteamos en modo de interrogante este segmento, lo hicimos con el propósito de allanar el camino hacia el entendimiento de un rubro que, por razones obvias, seguirá creciendo al influjo de una nueva planta de producción de celulosa en el país, que necesitará gran cantidad de materia prima. También de un sector maderero reimpulsado por el propio desarrollo de la forestación y un momento clave para asociar la actividad forestal con otras del agro, como por ejemplo la ganadería, con el aumento de las áreas para silvopastoreo. ¿Será capaz la forestación de concretar un desarrollo sustentable desde lo ambiental, lo económico y lo social? Ese quizás sea el corazón de la pregunta que se plantea en este bloque. El análisis será desarrollado por la Sociedad de Productores Forestales, donde su presidente, Diego Mora, presentará un informe solicitado por esa entidad a la consultora Exante. Por su parte, el ingeniero forestal Roberto Escoz, que lidera las investigaciones del rubro en línea, nos actualizará datos técnicos debidamente validados de gran interés para el sector. Por su parte, el ingeniero Hernán Bueno, del Plan Agropecuario, nos acercará su visión sobre la importancia del silvopastoreo como una manera de asociar a una actividad productiva nacional y tradicional, como es la ganadería, con la forestación relativamente nueva en el agro uruguayo. Y en el final, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, nos dará su visión desde lo ambiental respecto del desarrollo de la forestación. Un tema central en un momento clave que ya comenzamos a desarrollar con el presidente de la Sociedad de Productores Forestales, Diego Mora, con quien ya estamos en contacto y quien nos acerca el informe de Exante sobre el impacto de la forestación en la economía del Uruguay. Gracias por estar nuevamente ahí, Diego, y escuchamos. ¿Qué tal, Jorge? Muchísimas gracias por permitirnos participar en este ciclo. Para nosotros es, la difusión de todo el trabajo que ustedes hacen es muy importante como gremial para estar acercando a todos los productores del país información de lo que estamos haciendo y en cómo va la cosa. Como tú bien decías, este año fue un año muy particular, con muchísimas incertidumbres. Sobre todo, esta pandemia nos ha llevado a reformular procesos de trabajo, estar atento a qué pasaban con los mercados, que se caían, clientes que llamaban a cancelar órdenes, a reformular negocios. Fue un año realmente muy, muy particular, teniendo que convivir con toda esta pandemia, pero creemos que hemos aprendido mucho y en un sector como el sector forestal, que es un sector de largo plazo, por sobre todo, donde las apuestas son realmente de muy largo plazo, nos parece que está bueno llegar a fin de año y hacer un balance de cómo venimos, hacia dónde vamos, cuáles son, con números concretos, con números de la economía real, de la agropecuaria en nuestro país. Por eso fue que dentro de la Sociedad de Productores Forestales surgió la inquietud de actualizar algunas de las cifras que refieren a la actividad forestal para saber un poco en qué va la cosa, cuáles son los principales impactos que está generando la cadena forestal en general y esos indicadores para saber cómo vamos.
Sabemos que somos un sector joven que tiene relativamente poco tiempo para lo que es en comparación con otros sectores de la agropecuaria nacional, pero que hoy hemos logrado un lugar muy importante, habiéndonos transformado como sector en uno de los principales motores de la economía agropecuaria del país, junto con otros muy destacados, como puede ser el caso de la ganadería, la agricultura y la lechería, que somos tal vez los principales rubros de los que están aportando al agro nacional en cuanto al volumen, me refiero, de generación de producto bruto. Y bueno, nos parecía que estaba bueno actualizar alguna de esas cifras y ver cómo, entre si somos un buen complemento y se ha logrado el sector entrar y participar y estar conviviendo con los demás sectores. Creemos que es importante destacar lo que es que nuestro sector surge como una política de estímulo en sus inicios, apostando a diversificar la producción nacional. El sector forestal era muy, muy reducido antes de lo que fue la ley forestal, y bueno, desde hace 30 años que en definitiva se planteó a través de la ley forestal una política de estímulo que dio certezas y dio seguridad jurídica para que muchos emprendedores se volcaran al sector forestal, productores algunos nacionales, y también fue de gran atractivo para empresas multinacionales. Y hemos sido un sector que hemos logrado captar grandes inversiones, empresas que juegan en primera nivel internacional, y eso es para nosotros nos llena de orgullo haber traído jugadores que juegan muy en serio, y eso son inversiones que echan raíces a, no solo los árboles, sino también estas grandes industrias que vienen atrás de los árboles, que las necesitamos esas industrias para que los árboles continúen creciendo y desarrollando el área en el país. Entonces, bueno, nos pareció interesante dedicar este tiempo, esta oportunidad que nos daban, a que la gente de la consultora Exante, a quien les encargamos un trabajo de consultoría para actualizar estas cifras, que fue llevado adelante por el economista Pablo Rosselli y la economista Florencia Carriquiri, que, presentando ellos algunas de las cifras que fueron relevando a nivel de, la importancia de lo que fue esta regla de juego claras a nivel de un sector tan regulado como el sector forestal, que es uno de los sectores más regulados del agro nacional, y bueno, lo que implica a nivel de generación de producto para el país, a nivel de generación de mano de obra, la calidad de empleo, una serie de indicadores y algunos intangibles que sabemos que la forestación ha traído en cuanto a la mejora en las condiciones de empleo a nivel de lugares del Uruguay más profundo, porque lo que ha generado también es una muy fuerte descentralización a nivel país, y eso lo vemos como algo muy positivo, generando empleo en distintos lugares, en algunos casos muy alejados, y eso nos parece muy, muy importante, y con un área de utilización muy baja respecto a los demás, a otros sectores, logra generar un impacto que es realmente muy fuerte en cuanto a lo que genera como en divisas, en empleo, en la calidad de empleo y profesionalismo. Así que creo que debemos estar como uruguayos muy orgullosos y muy, realmente este ejemplo, esta ley y este compromiso que ha tomado nuestro país con el sector, y que debemos cuidar, y eso es lo que nos parece también importante destacar, a la hora de generar nuevas políticas públicas o generar cambios en las normativas, debemos cuidar que no se nos quiebre un cristal que puede llegar a ser muy frágil si las señales son las incorrectas, y en eso creemos que tenemos que ser muy claros en que es importante seguir generando políticas que apuesten o que generen apuestas de largo plazo, y no cambiar y no destruir lo que se ha hecho, que ha sido realmente muy, muy valioso para nuestro país. Así que los dejamos entonces con la presentación de estas cifras, que son la forma que a la sociedad de productores nos gusta trabajar, con números arriba de la mesa, con valoraciones profesionales por estos destacados economistas. Tanto Pablo Rosselli como Florencia Carriquiri son avesados economistas que conocen muy bien lo que es los números del agro nacional, así que nos parece que eso es lo más interesante a presentar, y que la gente se interiorice en estos indicadores. Así que
los dejamos con ellos y les agradecemos una vez más la oportunidad de dejarnos participar en este ciclo. Muy interesante, Jorge, como siempre apoyando al agro nacional. Es un gusto para nosotros estar acompañándolos en esta modalidad virtual. Una pena no poder ver las caras de todos los participantes, pero era evidente que esta modalidad, dada las circunstancias, queremos agradecerle a la Sociedad de Productores Forestales la confianza que depositó en nosotros para hacer este trabajo. Este trabajo esencialmente mira a la contribución del complejo forestal a la economía uruguaya. Acá tenemos una presentación con los resultados más importantes de nuestro trabajo. Déjenme ver si logro pasar de página. Ahí lo logré. Y esta presentación, digamos, tiene 4 capítulos. En primer lugar, vamos a estar mirando el desempeño del complejo forestal en una perspectiva de largo plazo. Luego vamos a estar compartiendo con ustedes los principales impactos económicos del complejo forestal, teniendo en cuenta, digamos, la incidencia del sector forestal a lo largo de toda la cadena de valor, desde la silvicultura hasta los procesos de industrialización y comercialización. Esas dos partes de la presentación van a estar a cargo de Florencia Carriquiri. Y yo voy a terminar, digamos, con algunos comentarios breves, que por un lado presentan un análisis comparativo de las contribuciones de distintas actividades agropecuarias a la economía uruguaya. La vamos a estar mirando en valores absolutos, pero también en valores por hectárea, que nos parece que es una buena forma de verlo. Y voy a cerrar con algunas pequeñas comentarios finales, que más a modo de ayuda a memoria que de otra cosa. Así que sin mucho más, le dejo el espacio para Florencia. Bueno, muy bien. Entonces, como decía Pablo, la idea de la presentación es comenzar comentando las principales cifras del complejo forestal hoy por hoy en Uruguay, con una mirada a su evolución reciente, pero con foco también en entender las dimensiones de este complejo, digamos, agroindustrial en nuestro país. Como decía, mencionaba también Diego al inicio, claramente el desarrollo del sector forestal lleva ya varias décadas, ha sido un crecimiento extraordinario el que ha tenido este sector en nuestra economía. Sus inicios, digamos, parten de aquella ley forestal de finales de los años 80, pero fue una política de Estado finalmente que se mantuvo a través de los distintos gobiernos que han estado en el gobierno desde el regreso a la democracia hasta el momento, más allá de lo que fueron las medidas de estímulo que estableció aquella ley forestal para el desarrollo de este sector. También hubo luego, en el transcurso de las siguientes décadas, como ven allí planteada en la diapositiva, diversas medidas que fueron apuntando, digamos, también a nuevos estímulos. Luego, gradualmente, esos estímulos se fueron levantando, por decirlo de alguna manera, y en la década del 2000 tuvimos las grandes inversiones en la producción de celulosa, sobre todo, que le dieron un impulso adicional a la actividad en este sector. Cuando uno mira hoy por hoy la superficie forestal en nuestro país, y estos son los últimos datos disponibles de la Dirección General Forestal, hay algo más de 1 millón de hectáreas forestadas en Uruguay, si uno incluye montes de abrigo, además de lo que son los bosques de rendimientos, pero sí dejando de lado lo que son bosques nativos. Estamos hablando de entonces un poquito más de 1 millón de hectáreas. Si nos focalizamos en lo que son bosques de rendimiento, plantaciones forestales, es apenas menos del 1 millón de hectáreas según estas cifras, de las cuales casi el 80% están forestadas hoy por hoy en nuestro país con eucaliptus. El eucaliptus tiene como principal destino la producción de celulosa, pero no exclusivo. También hay plantas de producción de tableros que consumen eucaliptus en su producción. Y luego tenemos algo menos del 20% hoy por hoy plantado con pino, que tienen como destino sí esencial el aserrío, ya sea en el país o en el exterior, exportándose en rolos hacia algunos destinos externos. Y bueno, y como decía antes, creció la superficie forestal, y en la medida en que el sector maduraba, creció enormemente la producción, la extracción
de madera, fíjense que se multiplicó por 5 desde finales de los años 90 a esta parte, con dos escalones importantes, allí con las aperturas de las plantas de celulosa que nos dejan hoy por hoy, con casi 10 millones de metros cúbicos extraídos para la producción de pulpa. Hay otros 3 millones de metros cúbicos que se extraen para la producción de madera cerrada y chapas, y un 3 millones adicionales para la producción de energía y algunos usos menores. Si uno lo mira del lado de las especies, obviamente la producción de pulpa es en un 100% producción de especies no coníferas, eucaliptus, como mencionaba hace algunos minutos. Luego hay también producción de extracción de no coníferas, eucaliptus nuevamente, para otros usos, como decía antes, también para la producción de madera cerrada, y la extracción de coníferas, esencialmente pino, que va para cerraderos. En su conjunto, entonces, el 85% hoy por hoy de la extracción es esencialmente de eucaliptus, de manera también consistente con lo que veíamos antes, es la superficie sembrada. Decía antes, tuvimos a lo largo de la década del 2000 dos impulsos fuertes en lo que es los volúmenes de extracción de madera, con el comienzo de las obras, de la operación de las plantas de celulosa. Estamos ahora en pleno proyecto de construcción de la tercera planta de celulosa en nuestro país, la segunda del grupo UPM, que a priori, a ver, las fechas obviamente hoy tienen algún nivel de incertidumbre, pero a priori se estaba trabajando con que comience obras sobre mediados de 2022, esas eran las fechas que estaban al momento de hacer este trabajo, y como ven allí, obviamente esto va a suponer un nuevo escalón en lo que son los volúmenes de extracción de madera en nuestro país. Va a llevar el volumen de extracción asociado a la producción de pulpa de los 10 millones actuales a unos 17 millones cuando tengamos a esa tercera planta también operando a capacidad plena. Y estas cifras nos van a dejar sin contemplar eventuales aumentos en lo que es la extracción para hacer río, con 23 millones de metros cúbicos extraídos anualmente en nuestro país. De nuevo, esto no incluye ninguna nueva inversión, digamos, que nos permita pensar también en crecimientos en lo que es la extracción de madera para hacer río, que obviamente en la medida en que se expanda la capacidad industrial también allí podría permitir un mayor volumen de extracción de pino que hoy por hoy no está teniendo destino industrial en el país. Con ese crecimiento de los volúmenes producidos, también creció y mucho los ingresos de divisas asociados al país, asociados a las exportaciones de productos forestales. En 2019 el sector exportó casi 1.900 millones de dólares, eso es aproximadamente 16% de las exportaciones totales de bienes que tiene el Uruguay. De ese total, la celulosa son unos 1.500 millones de dólares, es después de la carne, digamos, el segundo producto en bienes más importante de exportación para Uruguay, y hay unos 370 millones de dólares adicionales, entonces, entre lo que es madera aserrada, madera terciada, chips y madera en rolos. En particular, mencionaba recién las cifras de exportaciones de este año pasado, el 2019, 1.500 millones de exportaciones de celulosa, sobre todo a Europa y a China, como dos destinos principales en este rubro. Y como marcamos allí, decíamos antes, con la apertura de la tercera planta vamos a ver un crecimiento importante en los volúmenes de extracción de madera, y por supuesto vamos a ver también un nuevo escalón en lo que son las exportaciones de celulosa de nuestro país, donde necesariamente vamos a ver a la celulosa trepar al primer lugar en las exportaciones de bienes de Uruguay, con algún supuesto razonable de precio que uno podría considerar normal, ni tan alto como el que tuvimos en 2018, ni tan bajo como el que estamos teniendo actualmente, con 550 dólares por tonelada, y los volúmenes que van a estar produciendo las tres plantas, vamos a estar exportando más de 2.500 millones de dólares anualmente, entonces, de celulosa en nuestro país, y el sector en su conjunto, entonces, va a estar exportando al menos 2.900 millones de dólares anualmente.
Y finalmente otra gran contribución del sector a la economía tiene que ver con la madera como fuente de energía en nuestra matriz energética, tanto para lo que es el sector residencial como para lo que es el sector industrial. Hoy por hoy el sector forestal contribuye con más de 380 megavatios de potencia instalada para lo que es generación de energía eléctrica en base a biomasa forestal. Eso equivale aproximadamente a un 8% de la potencia total que hay instalada en el país para la generación de energía eléctrica. Para poner otra referencia, con esa potencia de 380 megavatios, el sector puede cubrir hasta un 20% de lo que es la demanda de energía eléctrica en el pico, y con una característica particular, que es que a diferencia de otras fuentes renovables, que gracias a Dios hoy son muy importantes, digamos, en nuestra matriz energética, la generación en base a biomasa es de flujo estable, y eso la diferencia, por ejemplo, de la generación hidráulica o de la generación eólica, que también ha crecido sensiblemente en el último tiempo. Y por otra parte, de acuerdo, si miramos las cifras de nuestro balance energético, del balance energético del último año, también tenemos a la leña como fuente de energía muy importante, sobre todo a nivel del sector residencial, a nivel de hogares, como vemos en el gráfico de la derecha y en la columna en verde, el 35% del consumo de energía que hace el sector residencial descansa justamente en la leña y el carbón. Si vamos al sector productivo, la columna de la derecha, entre biomasa y leña tenemos casi el 40% de la energía que se consume a nivel de industria y comercio en su conjunto. Y con estas cifras estudiamos lo que son los principales impactos que termina teniendo el complejo forestal en la economía uruguaya. Pablo adelantaba, miramos la contribución a lo largo de toda la cadena de valor del sector forestal, que involucra desde la fase primaria, desde los viveros, digamos, donde se producen anualmente unos 100 millones de plantines, a lo que sucede en los bosques, en ese algo más de millón de hectáreas que hoy tenemos plantadas en el país, al empleo, al valor agregado que se genera también a nivel de la cosecha, en lo que es la cosecha, tanto para la producción de pulpa como para los otros usos. Hay también desde el sector una demanda muy importante de servicios de transporte, y eso también está capturado dentro de los números que vamos a compartir con ustedes a nivel de lo que es la contribución directa de la cadena forestal. Y luego está lo que llamamos la primera transformación industrial, la producción de pulpa, la producción de chips y la producción de madera cerrada y tableros, y lo que es la distribución también luego a puerto de salida, si es exportación o a punto de o a planta de segunda transformación industrial eventualmente, y lo que es también el sector de producción de leña, digamos, que no deja de ser también un uso relevante, digamos, hoy por hoy de la madera que se extrae todos los años en nuestro país. Contemplando toda esta cadena entonces de valor, en las cifras que estimamos para 2019 apuntan a un valor de producción en el orden de los 2.300 millones de dólares, incluyendo tanto lo que es exportaciones como lo que es ventas en el mercado doméstico. De esos 2.300 millones de dólares, casi 1.700 millones de dólares son valor agregado directamente a lo largo de esta cadena de valor, incluyendo, cuando hablamos de valor agregado directo, lo que son las propias empresas, digamos, del sector, y lo que sucede a partir del trabajo de los contratistas y algunos proveedores claves, digamos, que son estratégicos, digamos, en esta cadena de valor. Y si agregamos a eso lo que llamamos los impactos indirectos, es decir, lo que son impactos de derrame hacia otros proveedores fuera de la cadena de valor, y lo que llamamos los impactos inducidos, que básicamente surgen del consumo que se genera por los ingresos generados tanto a nivel directo en los distintos eslabones de la cadena de valor como en sus proveedores, todos esos impactos entonces directos, indirectos e inducidos agregan más de 2.100 millones de dólares a la economía anualmente, esos casi 4 puntos
entonces del PBI con lo que el sector forestal en su conjunto contribuye a la economía uruguaya. Si rascamos un poquito más en el entender dónde están los 1.700 millones de dólares que todos los años se generan de forma directa a lo largo de la cadena de valor forestal, allí en el cuadro pueden ver las principales estimaciones, algo más de 1.000 millones, algo más del 60% se genera en lo que es la fase industrial, tanto en lo que es las plantas de celulosa como en lo que es la producción de los aserraderos y en lo que llamamos y en lo que es la distribución, digamos, de la corta y la distribución de la leña fundamentalmente. Y si lo miramos a nivel horizontal, las principales subcadenas que forman parte de este complejo, unos 1.250 millones, prácticamente el 70%, está asociado hoy por hoy a la producción de celulosa, pero luego hay algo más de 300 millones de dólares de valor agregado directo en lo que es la cadena de madera de producción de madera sólida y algo más de 130 millones en lo que es el resto, que esencialmente es la producción y distribución de leña. A nivel de empleo, el sector genera unos 18.000 puestos de trabajo de forma directa, esto es, de nuevo, a lo largo de la cadena de valor. De ese total, el 48% se emplea en lo que es la fase primaria, vivero, silvicultura, operativa forestal. El 35% está en la industria de primera transformación, incluyendo así de nuevo proveedores y algunos contratistas claves. Y de nuevo, a nivel de cadenas, tenemos que algo más del 40% está de esos 18.000 empleos directos, se generan en la cadena celulósica y algo menos de eso en lo que es la producción de los, en lo que es la cadena de los aserraderos. Y a esos 18.000 empleos directos se le suman unos 7.200, de nuevo, de manera indirecta e inducida, es decir, sobre proveedores que están más lejos, digamos, de la cadena de valor y de lo que es el derrame, digamos, por el consumo incremental asociado a los ingresos generados por este complejo. Con lo cual, en total, podemos decir que el sector, la cadena forestal, hoy por hoy le da soporte a más de 25.000 empleos en la economía uruguaya. Y también hace una contribución bien relevante en términos de los ingresos públicos. Allí en el cuadro presentamos el detalle de las estimaciones realizadas para el nivel de lo que es la recaudación de los principales impuestos, el impuesto al patrimonio y su adicional, el impuesto a las ganancias, el IRAE, el IRPF, el fideicomiso del transporte, por el sector es un consumidor muy intensivo de gasoil y hace una contribución allí entonces también relevante. Incluimos también algunos otros impuestos menores en lo que es la perspectiva de contribución directa, la contribución rural, el impuesto primaria, el canon de las zonas francas que pagan, por ejemplo, las plantas de celulosa. Y también hay una estimación de lo que es el IVA asociado al consumo de nuevo que se genera a partir incremental, que se genera a partir de esta actividad. En impuestos sumamos en total, considerando tanto directo como indirecto inducido, unos 190 millones de dólares, y a eso hay que agregarle unos 150 millones de dólares adicionales en contribuciones a la seguridad social, considerando tanto contribuciones patronales como personales, y así es que llegamos a esos 340 millones de dólares de contribución a los ingresos públicos anualmente por parte de este complejo. Y bueno, y de nuevo, mirando un poquito hacia adelante, si nos remontamos a 2024 como año en el que vamos a tener a las tres plantas de celulosa operando a capacidad plena, los impactos de la cadena forestal van a aumentar de manera sustantiva. La contribución al PBI, que decíamos antes, está hoy por hoy en el entorno del 4% va a subir probablemente a casi 6% según las estimaciones que vemos allí, unos casi 3.200 millones de dólares anualmente de valor agregado
asociado a esta cadena, y se va a estar y el sector va a estar dando soporte a más de 30.200 empleos entonces en la economía. De nuevo, esto solo contemplando el impacto incremental de una nueva, de la nueva planta de celulosa que está hoy por hoy en construcción, y sin considerar eventuales incrementos en la capacidad instalada de, por ejemplo, la de madera sólida, por ejemplo, que no estamos considerando en estos números ninguna estimación por ese lado. Lo dejo a Pablo entonces que siga con las últimas diapositivas. Bien, muchas gracias, Florencia. El resto de la presentación queremos, de algún modo, hacer algunas comparaciones sobre los impactos que mostraba Florencia del sector forestal versus otras actividades agropecuarias. Detrás de estas, a ver si logro pasar, sí. Detrás de esas, de estas cifras que vamos a comparar, en los hechos hay modelizaciones relativamente similares en términos del método de trabajo para estos otros tres renglones de la agropecuaria nacional. Obviamente, por un lado, miramos el complejo cárnico y lanar, miramos también el complejo lácteo y miramos la producción de soja. Ustedes allí, digamos, para la cadena forestal pusimos una mirada que es 2019 y pusimos una mirada 2024, contemplando para 2024 ya el impacto de la planta de celulosa. Estos impactos, a su vez, son solamente impactos directos, digamos, ¿no? Es decir, para simplificar el análisis, lo que estamos computando son los impactos a lo largo de cada una de las cadenas de valor. Florencia, para el sector forestal, cuantificó los impactos directos, que empiezan en la silvicultura hasta la transformación industrial y la salida a puertos, digamos. Los impactos indirectos e inducidos involucraban impactos en proveedores menores y los impactos derivados del consumo de los ingresos generados en los sectores. Esta comparación solamente se queda con los impactos directos de la cadena forestal y aplica el mismo concepto de impactos directos para la cadena cárnica y lana, para el complejo lácteo y para la soja. Algunos elementos importantes, obviamente que el complejo cárnico es el complejo agropecuario más que tenemos como referencia más importante en Uruguay habitualmente, ocupa, voy a poner mi puntero porque aquí hay muchos números, ocupa unas 12 millones de hectáreas aproximadamente. La cadena forestal está ocupando poco más de 1 millón de hectáreas en 2019, seguramente va las áreas forestadas van a crecer un poquito más y estamos pensando que hacia 2024 tengamos 1.180.000 hectáreas, unas 100.000 hectáreas más que lo que tenemos actualmente. La lechería históricamente ha ocupado una superficie en torno a las 800.000 hectáreas, digamos, hoy está un poquito abajo de 800.000 hectáreas. Las áreas de soja en el pico del auge de commodities fueron sensiblemente mayores, pero en los últimos años las áreas de soja han estado en torno de 1.100.000 hectáreas. Los puestos de trabajo que se generan, digamos, en cada una de estas cadenas, de nuevo, directos, digamos, a lo largo de la cadena de valor, sin contemplar efectos inducidos o sin contemplar efectos en proveedores secundarios, digamos, de cada una de las cadenas. En el sector forestal teníamos unos 18.000 empleos, que van a ser unos 21.600 empleos en 2024. En el complejo cárnico lanar, unos 84.000 empleos. En el complejo lácteo, unos 20.000. En la soja, unos 10.000. Los impactos en el PBI, directos e indirectos, 3% en el sector forestal, que va a ir hacia un 4,5%. 4% en el complejo lanar. Apenas 1 y poquito por ciento complejo lácteo, 1,4
en la soja. Un primer elemento que uno saca desde aquí, digamos, es la importancia del sector forestal como en valor absoluto, digamos, ¿no? Es un sector que en 2019 tiene un impacto en la economía de 3 puntos del PBI, la ganadería de carne y lana tiene 4 puntos del PBI, lácteos 1, soja 1.4, 1.5. La segunda conclusión que uno debería observar, que nos parece importante a nuestro juicio, es poner en perspectiva estas cifras absolutas en relación a las superficies que ocupan los sectores, porque esto de alguna manera nos habla de la intensidad de la producción. La cadena agropecuaria más importante en valor absoluto, si uno mide impactos directos, los impactos directos a lo largo de la cadena, claramente es la carne, con 4 puntos del PBI. En 2024 va a ser la celulosa, pero la celulosa ocupa 1 millón de hectáreas, 1 millón 100, 1 millón 200 en 2024. La ganadería ocupa 12 millones de hectáreas. Entonces, cuando uno mira estos indicadores por hectárea, aquí surgen a nuestro juicio conclusiones bien interesantes, digamos, que tienen que ver con el proceso de crecimiento económico y de expansión del producto agropecuario que hemos observado en los últimos 20 años, digamos, ¿no? El valor de producción, el valor de la producción por hectárea es sumamente importante en la cadena forestal, más de $2,000 por hectárea de valor de producción. Esa es una cifra muy superior a las referencias que encontramos en los otros sectores. El sector de ganadería, digamos, de carne y lana, obviamente ocupa un espacio muy importante, 12 millones de hectáreas, en 2019 es más grande que el complejo forestal, pero la intensidad de la producción de forestal es sustancialmente mayor cuando uno mira toda la cadena, y eso nos deja, digamos, con esta diferencia. Otra cadena sumamente importante en términos de intensidad es el complejo lácteo, que si llegara a los $2,000 por hectárea de valor de producción de la cadena forestal, tiene $1,500 por hectárea. La soja, digamos, es relativamente intensiva también, tiene unos $900 por hectárea. Cuando uno mira la historia del Uruguay en los últimos 20, 25 años, lo que hemos visto es una enorme intensificación de la producción agropecuaria. Aumentó la productividad en el uso del factor tierra, aumentó la productividad en el uso del factor trabajo. Hoy tenemos mucho más producción por hectárea. Ese aumento de la producción por hectárea tiene un componente, que es que en cada una de las cadenas agropecuarias, en todas ellas, ha ido aumentando la productividad, ha ido aumentando la producción. Y también, digamos, la expansión del área agrícola, de las áreas forestales, también contribuye a esa dinámica. Cuando uno mira valor agregado en cada uno de los sectores, las conclusiones son más o menos las mismas. Si el valor agregado por hectárea en la cadena forestal son unos $1,500 por hectárea, va a ascender a unos $2,000 por hectárea. En la ganadería es un poco menos de $200 por hectárea, en el sector lácteo 780, en la soja unos $700 por hectárea. Y cuando uno mira los impactos en el empleo, ese es otro elemento significativo, es decir, la intensidad de la producción. Cuando uno mira lo que ocurre en los campos más lo que ocurre en las cadenas de abastecimiento, es sumamente importante. En el sector forestal, más o menos tenemos 17, 18 empleos cada 1,000 hectáreas, unos 10, 11 empleos ocurren, digamos, en la fase primaria, y unos 7 empleos se observan en las fases industriales, digamos, en las plantas de celulosa, en las plantas, en los aserraderos, digamos, y empresas de transformación industrial. En la ganadería de carne y lana, digamos, tiene un impacto de empleos en la fase primaria de unos 5 empleos cada 1,000 hectáreas, y tiene unos 2 empleos más en la fase industrial. El sector lácteo esto es sumamente conocido, es un sector de una enorme intensidad en el uso de mano de obra, tiene 17 empleos por cada 1,000 hectáreas en la fase primaria y unos 9 empleos más en la fase industrial. La soja, digamos, prácticamente no tiene industrialización. En realidad hay una industrialización, pero es relativamente pequeña en relación a la producción total. Es decir, la mayor parte de la producción de soja
es exportada como granos de soja. Hay una fracción menor que ingresa en la industrialización, digamos, que en definitiva implica el prensado de la soja, la generación de aceite. Ese aceite se usa esencialmente para producción de biodiesel y como subproducto surgen los pellets y las harinas de soja. Pero el sector forestal, digamos, ocupando 1 millón de hectáreas, genera impactos muy significativos en la economía debido a esta intensidad que estábamos mostrando, digamos, que si uno la mira en el extremo, en el indicador de empleo, esa intensidad solo es superada por el sector lácteo, digamos, ¿no? Pero el empleo, el impacto del sector forestal por hectárea es muy importante en todos los indicadores que estábamos tomando, y obviamente que podríamos traer algunos otros y los cálculos serían más o menos iguales. Terminamos con algunos breves comentarios a modo de síntesis. Nos importa subrayar, digamos, que el sector forestal tuvo un desarrollo francamente extraordinario en las últimas décadas. Ese desarrollo comenzó con una política de estímulo definida a finales de los 80, que los gobiernos mantuvieron por un periodo prolongado. Los estímulos, digamos, al sector, una vez que el sector adquirió una masa crítica importante, los estímulos que directamente apuntaban a favorecer la forestación fueron retirados, pero es notorio que ha ocurrido a lo largo de todas estas décadas una política de Estado que ha cuidado, digamos, de este fenómeno de desarrollo importante. Las inversiones que empezaron a venir, primero en 2005 con la primera planta de UPM, después con la planta de Montes de Plata, le dieron un impulso muy importante al sector. Sirvieron también como de buque insignia, digamos, ¿no? Eso es, digamos, las primeras inversiones en celulosa, digamos, pusieron a Uruguay en el mapa de los grandes inversores también del exterior. El sector forestal jugó un rol contracíclico cuando el auge de las materias primas terminó en 2014 y el área agrícola retrocedió porque había agricultura en áreas más marginales que a precios más bajos no era sustentable. La extracción de madera continuó creciendo en Uruguay y le dio soporte al Producto Bruto Agropecuario. La forestación, como decía, ocupa 1 millón de hectáreas en Uruguay. Probablemente en los próximos años crecerá no más de un 10%. La forestación ha ganado participación en la superficie agropecuaria total, pero ocupa solamente un 7% del área agropecuaria. Ese es un porcentaje pequeño en valor absoluto, digamos. Es notoriamente menor, por ejemplo, al que se observa en Nueva Zelanda, que en Uruguay lo solemos tomar como referencia, porque en definitiva es un país con una fuerte orientación agroexportadora, porque es un país con una población un poco mayor que la Uruguay, pero comparable, porque está en una zona de clima más o menos templado como el nuestro, porque es un competidor en los mercados de exportación. Bueno, digamos, el área agropecuaria, el área forestal en Uruguay es notoriamente menor a la que se observa en Nueva Zelanda, y va a seguir siendo notoriamente menor por muchísimo tiempo. En materia de impactos, decíamos, la cadena forestal genera impactos muy significativos en la economía. De los 2.300 millones de dólares que tenemos de valor de producción forestal, incluyendo lo que se exporta y los que son ventas en mercado interno, 1.700 millones son valor agregado directo a lo largo de la cadena forestal, y si incluimos los impactos directos, indirectos e inducidos también, el sector contribuye con más de 2.000 millones, 2.100 millones es nuestra estimación. Eso equivale a casi 4% del Producto Interno Bruto del Uruguay. El sector emplea de forma directa más de 18.000 personas, da soporte a unos 25.000 empleos, si contamos los empleos indirectos e inducidos. Genera, es un sector que de forma directa genera unos 200 millones de dólares de
recaudación de impuestos y contribuciones a la seguridad social, y esa cifra sube a 340 millones, incluimos impactos indirectos e inducidos. La cadena forestal, con ese millón de hectáreas que ocupa, con ese 7% del área agropecuaria que ocupa, genera impactos por hectárea notoriamente superiores a las otras cadenas agroindustriales del país, en términos de valor de producción, en términos de valor agregado, en términos de empleo. Como decía, la cadena láctea que genera más por hectárea, pero en comparación con la agricultura o con la ganadería, los impactos por hectárea de la cadena forestal son realmente muy, muy significativos. Y con la apertura de UPM, los impactos del sector forestal en la economía van a ascender a casi 6 puntos del PBI, y Florencia mostraba más temprano que la celulosa en particular se va a transformar de un modo inequívoco en el principal producto de exportación de Uruguay. Con esos comentarios terminamos esta presentación, creo que bastante en tiempo, y seguramente habrá algún espacio de intercambio, así que voy dejando por acá. Bueno, les agradecemos entonces a los economistas Pablo Rosselli y Florencia Carriquiri por esta excelente presentación de la consultora Exante, este trabajo que nos nutre de mucha información respecto a indicadores claves, como lo que estamos generando a nivel del sector en cuanto a la productividad, lo que se ha logrado en estos años, el aumento de productividad que ha tenido el sector, combinando el esfuerzo de todos los sectores, no solo del sector forestal, sino de todos los principales rubros que han ido aumentando y conviviendo entre nosotros, los distintos sectores que hemos logrado aumentar la productividad, aumentar la cantidad de empleo también en el sector agropecuario, y mejorando por sobre todo las condiciones de empleo y de trabajo, que es lo que debe aspirar un país que apueste al desarrollo. Así que les agradecemos una vez más, y tenemos, me parece, un excelente insumo para poder seguir pensando en el futuro y enfrentar todas las proyecciones a nivel del año 2021 que se nos viene, y una apuesta a largo plazo. Y a la hora de generar políticas públicas, tener en cuenta la importancia de mantener una definición como país en cuanto a certezas y seguridad jurídica, que lo entendemos como muy necesario para poder continuar en la vía del desarrollo. Así que les agradecemos una vez más y agradecemos la oportunidad de estar presentes en este interesante ciclo. Cifras y datos realmente muy importantes, los aportados por Florencia Carriquiri y Pablo Rosselli de la consultora Exante, datos que obviamente servirán como base para futuras instancias de análisis. Agradecemos a la Sociedad de Productores Forestales por haber compartido este trabajo y por confiar en este evento para sumar a su divulgación. Recordamos que se reciben interrogantes para los conferencistas por WhatsApp a través del 091-230-198. Antes de ir a la primera pausa de este segmento, agradecemos a Suplementos Torrevieja, La Mañana, Biorración, Laleman Uruguay, Impoagro, Monitor Agrícola, Surcos Seguros y Campaña Cibeles, Compañía Cibeles, por la confianza puesta en este evento. Les recordamos precisamente que Compañía Cibeles ha actualizado su página web www.cibeles.com.uy, y también ha incorporado valiosísima información técnica y de sus productos a través de Instagram y Facebook. Pausa y retornamos.